¿Qué tal, amigos? Hoy quiero compartirles un poco sobre la historia de los criollos. La sociedad colonial marcaba una división social según el color de piel de las personas. Los blancos eran considerados superiores en la escala social, pero también entre los blancos había diferencias, que estaban por encima de todos los demás blancos de la región de origen español. A estos se les llamaban peninsulares. Criollo es una palabra que deriva del verbo criar. Por ello, un criollo es una persona que se ha criado en un determinado territorio. Los criollos fueron, en la época colonial, aquellas personas descendientes de los europeos, nacidas y criadas aquí en América. A lo largo de la época colonial, los criollos se identificaron más con los intereses americanos que con los europeos. Esto fue así debido a que como grupo social experimentaron discriminaciones de parte de la corona española y claro que también de sus autoridades. Y también tuvieron una fuerte rivalidad contra los españoles peninsulares, entre las disputas, claro, por el poder político y económico de la colonia. Todos estos factores unidos hicieron que los criollos pasaran a representar ideas y proyectos en favor de los intereses de América, que terminarían configurándose como movimientos independentistas. Ser criollo en la colonia constituyó izar una bandera según la cual se defendían intereses políticos, institucionales y económicos indígenas, frente a las medidas tomadas por la corona, que eran tendientes a favorecer a los españoles, lo cual terminó influyendo decisivamente en el desarrollo histórico independentista de las colonias españolas en el siglo XIX. Situación política y económica de las clases criollas es lo que vamos a hablar a continuación. Una vez iniciado este periodo de la conquista y se establecieron las primeras ciudades, se inició la migración de numerosos españoles a América. Los criollos en su mayoría venían de españoles del pueblo promedio, como campesinos, artesanos y comerciantes, que desde su llegada a América tuvieron que asumir, sin ayuda de la corona española, todos los riesgos y gastos que implicó comenzar a desarrollar su vida desde el inicio. Los criollos se dedicaron a actividades económicas muy variadas. Abarcaron desde ocupaciones artesanales de baja y alta categoría hasta ser propietarios de grandes territorios y comercios. Por ello, en la colonia podían encontrarse casos de criollos pobres y de clase económica media, pero fueron mayormente conocidos los casos en los que alcanzaron posiciones económicas de importancia, que fueron de influencia dentro de las relaciones sociales de esa época. Por otra parte, los criollos también tuvieron acceso a la educación en todos sus niveles, razón por la cual eran una clase educada que estuvo conformada por profesionales de distintas áreas. Esto les daba poder para influenciar en las decisiones políticas y a través de ellas, lógicamente, defendían sus intereses. Sin embargo, esta situación comenzó a cambiar ya que la corona española aplicó una serie de cambios dejando a los criollos completamente fuera de los cargos políticos y religiosos más importantes. Dichos cargos pasaron a ser asignados únicamente a españoles peninsulares. Y esto llegó a afectarlos en gran manera. Se declararon nuevos impuestos, limitaciones, regulaciones en el libre ejercicio del comercio, la agricultura, la industria, la explotación de recursos naturales y de esclavos. La identidad de los criollos se manifiesta porque sus familias hubiesen trabajado y ayudado a construir las colonias americanas por su propia cuenta, sin ayuda de la corona. Lo hacían merecedores de ser incluidos en el gobierno. Y claro, también en el manejo de los asuntos de América. En los criollos se generó un fuerte sentimiento de descontento.
Claro, lógicamente, como consecuencia de las inconformidades con la corona española, pues estaban convencidos de que estas limitaciones impuestas eran totalmente injustas y que la razón estaba de su lado. Los españoles comenzaron a ser considerados como intrusos que se mantenían ajenos a la lógica de la vida en América y que, gobernando desde lejos, solo se aprovechaban del trabajo de los americanos. Fue así como los criollos empezaron a tener un sentimiento más americano que el mismo europeo. Gracias a ese sentimiento, unido a la influencia de la Revolución Americana y la francesa, se llevó a la creación de proyectos independentistas en toda América, liderados principalmente por la clase criolla, buscando independizar el continente americano de la corona española. Puede decirse que los criollos conformaron una de las clases dominantes de la América colonial gracias al poder económico y a la influencia política que alcanzaron. Fueron americanos que contaron con gran cantidad de recursos económicos y un nivel alto de educación, lo cual les diferenció del resto de las clases sociales. También ello determinó que su sentimiento patriota, conjugado a distintos factores políticos y culturales, tuviera un papel determinante en la independencia de los países, lógicamente de Latinoamérica. Así que sigamos estudiando la historia de nuestro continente y nos vamos a ver en nuestro próximo programa. Pero recuerda siempre leer, investigar, constatar, escultar, profundizar en cada temática, porque así mejoraremos nuestro nivel educativo. Hasta la próxima.